Ya está. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy, que tenemos a don David Barrientos. Es por lo pronto una suerte, porque reside en Tokio aquí, ya comunicando referencias personales, ¿no? Y que, bueno, bastantes de vosotros conocéis porque él es el que lleva, en fin, la página web de Fenomenología y Filosofía Primera, que verdaderamente merece una consulta. Si alguno no os habéis asomado, en fin, por la cantidad de material, de textos, de sesiones de seminario, del seminario de García Baró, ¿no? O sea que es una página estupenda. Pues lo digo yo, incluso, que soy el más torpe en todos estos que misterios. No la he mucho, además. Pero bueno, no, sí, de vez en cuando sí que lo he hecho. ¿Eh? Hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo mucho. Siempre, públicamente, además. Sí, por las interconexiones que nos facilita, etc. Pero bueno, realmente hoy le hemos traído como en fin, ponente, en fin, que va a dirigir la sesión más centrada en Michel Henry. Que es bueno, tema básico de su tesis de doctorado, defendida en comillas, también bajo la dirección de García Baró. Bueno, una de las betas de la tesis, es una tesis bueno, compleja y ambiciosa, ¿no? Pero vamos, una rama fundamental de ella era desde luego la fenomenología material de Michel Henry, que él ha estudiado a fondo y que tiene, yo creo, una importancia pues muy especial para el enfoque de este seminario, ¿no? Aunque parezca quizá muy especulativa, ¿no?, para una meditación sobre las dimensiones prácticas de la fenomenología, pues la verdad es que no es así. La propia obra de Michel Henry es prueba de ello, ¿no? Las obras de los años 80, sobre todo de Michel Henry, son una constante meditación, bueno, ético-política, ¿no?, sobre el mundo de la vida que compartimos. Incluso tiene esas obras escritas, ¿no?, en los años inmediatos a la caída del muro de Berlín, ¿no?, contra capitalismo y comunismo, ¿no?, es el título exacto, y por supuesto el libro extraordinario La barbarie, ¿no?, que es el primero que se tradujo al castellano en la colección justamente de Sprit, y que, bueno, a mí es un libro que verdaderamente me encanta, porque es una, precisamente, una meditación, de cierta manera, sobre la barbarie de nuestra civilización, pero cuya fuente, cuya meditación es, bueno, la idea fenomenológica de vida, ¿no?, que es también lo que vamos a examinar un poco más esta tarde, ¿no? Así que, pues bueno, es un gusto tener a John David y le damos la palabra y procedemos como tú digas, si tú quieres hacer la exposición y luego el debate, o que haya preguntas, eso ya como pues tú en quieras. Realidad, bueno, muchas gracias por haber venido. No te veo la cara, es que no, un poco acá. Bueno, en realidad yo había preparado, bueno, en realidad cuando hablé con Agustín de presentar algo para este curso, inicialmente la idea que propuse era hacer una revisión a esta reciente traducción de Rands de una conferencia de Michel Henry de los años 90 en Montpellier, que es sobre el tiempo fenomenológico, que la sacamos justo en el libro que acabamos de regalar a Miguel. Y a mí me resultaba interesante, me sigue resultando interesante abordar esta conferencia. Bueno, yo ya la conocía porque salió en el tomo este en el 2002, bueno, por aquí lo tengo apuntado, de entrevistas y conferencias que se recogen en el texto gordo de Michel Henry, pero no me había detenido, creo que con suficiente cuidado en ella, y tiene una ventaja y algo que puede ser un poco duro para los que no se han metido todavía con la obra de Michel Henry. Tiene la ventaja de que
lo hace, aborda el tema del tiempo fenomenológico, despacio, muy paulatinamente, pero sin omitir la complejidad del asunto. Que contrasta un poquito con lo que habéis leído para hoy, que es de Encarnación, donde ya recoge, digámoslo así, ya su visión sobre el tiempo, ya la tiene amarrada o atada a la impresión, al cuerpo, a la carne, al presente vivo, a todo. Mientras que esta casi exclusivamente se detiene en el tiempo fenomenológico. Resulta un poco más ardua, hoy la vamos a ver un poco, ¿no? vamos a entrar en ella, sobre todo en la primera parte, más que nada como para ver los términos en los que Michel Henry se acerca a definir el tiempo fenomenológico. Luego también he tomado un poco como referencia este que es Fenomenología Material, que esta es una traducción de Javier Teira, y yo recomiendo vivamente, y lo he hecho también en el texto que escribí para el libro de Miguel, el estudio introductorio de Miguel, de García Baró, donde explica, creo que muy bien además, y bueno, tiene varios, hay uno que yo ya le he dicho que, bueno, que no está tan bien el de la teoría, la verdad, pero este francamente está muy bien porque te delimita todo lo que es la diferencia ontológica y te da un marco muy amplio para comprender, yo diría que la parte más ontológica de Michel Henry, en lo que él denomina Miguel ahí como el videor videre mundum. O sea, entonces está muy bien. Lo he tomado en consideración más que nada porque es que en Michel Henry es casi imposible no tener relacionado, a medida que se hace filosofía con él, lo que es el tiempo y la materia fenomenológica. O sea, es una cosa que va tremenda, o sea, está tremendamente unida, más que unida, está intrincada o amarrada, y que la una deviene la otra y, bueno, viceversa. Esos serían como los dos textos. Y también he tomado este en consideración porque es un texto de la época... No lo descargué aquí, así aquí lo tengo. Voy a deciros un poco las fechas para que las tengáis ubicadas. A ver, tendré para esta lectura hoy, tomaré como referencia los trabajos prácticamente. Fenomenología Material es del 85, o sea, es un texto previo, o sea, que te permite tener un marco más o menos general donde hace la distinción entre lo que es denominar fenomenología material, haciendo algunas distinciones de lo que es la hilética desde Husserl. Ahorita menciono esto, suena un poco como muy abstracto, tal, pero luego vamos a aterrizarlo en términos lo más sencillos posibles, porque además hay un tema que yo creo que, lo he mencionado muchas veces, Agustín, que cuando hacemos fenomenología tenemos tremendos problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque claro, muchos vienen de palabras que tomo del francés, bueno, vienen del alemán, como las decimos en español, entonces a veces tenemos como una serie de ruido, de ver cómo decimos con un poco más de asertividad lo que queremos decir. Entonces, yo mismo hoy voy a tratar de tener un lenguaje lo más sencillo posible, primero porque si metemos de cada uno, pues tendríamos que hacer muchísimas precisiones y bueno, casi la sesión se iría exclusivamente en las precisiones. Entonces tenemos fenomenología material, tenemos este texto que está acá, el tiempo fenomenológico, que es una conferencia, y finalmente vosotros habéis leído los apartados 9, 10 y 11 al final de Encarnación. Sí, hasta el 12. Hasta el 12. No, pero desde el 7, ¿no? Desde el 7, desde el 7 hasta el 12. Desde el 7 al 11. Bueno, entonces esa parte que la tenéis más sabida, pues algunas, claro, os traeré algunas menciones. Y a partir de ahí, yo muy modestamente también quiero mencionar como algunas observaciones respecto al aprovechamiento que se puede hacer de la aproximación de Michel Henry y a su vez como de algún distanciamiento que muy particular y que yo tengo, diría no crítico porque no lo tengo tan desarrollado, pero en el que espero trabajar los próximos 10 años. Bueno, no, claro, porque lo de la tesis que lo mencionó Agustín tal, yo creo que en mi cabeza yo lo tengo más como ha sido más como un estudio preliminar de lo que creo que debe hacerse con la obra de Henry, bueno, en fin. Ok, bueno, vamos un poquito a ello, entonces.
Yo quisiera comenzar primero sabiendo de aquí quiénes de vosotros habéis estudiado algo sobre el tiempo desde la fenomenología. Esto lo suelo hacer en Japón con mis estudiantes de universidad, de lengua castellana, tal, y bueno, también de una clase que tengo, no para decir tú sabes y tú no sabes, sino porque eso me permite a mí mismo saber hasta cuáles son mis límites y también un poco atender un poquito los vuestros, porque aquí incluso en fenomenología se puede saber muchísimo y ser tremendamente torpe haciendo fenomenología y entonces aquí no es un asunto ni de quién sabe más ni menos, pero sí saber un poco lo que tenéis un poquito en la cabeza. Entonces, todos los que estáis aquí habéis estudiado algo sobre este asunto o nada. ¿Quién no ha estudiado nada sobre el tiempo y la fenomenología y esto? ¿Vosotros dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok. Bueno, el resto, ¿todos habéis leído esto o no habéis leído? No os voy a regañar, no pasa nada, solo quiero saber si lo habéis leído. No, porque eso nos da un lenguaje común, más o menos. Es decir, ¿quién? A ver, vamos a ver. Tú decías, José, que son los problemas más difíciles de toda la fenomenología. Sin asustar a nadie. Es que, claro, nos vamos a meter. Para mí mismo es, creedme que es todo un reto, además que tengo al traductor de las lecciones aquí de... Sí, bueno. O sea, que esto impone, además. O sea, que... Ni siquiera los traductores. Sí, alguna errata te he encontrado. Pero así es. Pero bueno, ¿quién es...? Para no ser lo negativo, ¿quiénes habéis estudiado o leído el texto para hoy? ¿Para hoy? Para hoy, este. ¿Quiénes lo habéis leído? Uno, dos, tres, cuatro... Ok. Bueno, entonces empecemos de cero, si os parece. De cero, entre comillas. Vamos a hacer una aproximación general. Vamos a hacer una aproximación un poco libre. Me tomaré 10 minutos, un poco para ambientar la cosa. Muchos de vosotros, bueno, ya lo sabéis todos, yo vivo en Tokio, mi mujer es japonesa, y justo después de una nevada hace, que la nevada sería en febrero, considerable, nos fuimos a dar un paseíto cerca de una quebrada, de un río que hay cerca de casa por el que suelo correr también, y claro, mi mujer ha estudiado literatura inglesa, es profesora de literatura inglesa, pero esta filosofía cada vez me mira más... Cada vez nos sentimos más lejos. Ella me mira así, yo la miro así. O sea que la cosa, bueno. Pero tratamos un poco como de acercarnos a ver qué tiene cada uno en su vida y en sus pensamientos y tal. Y en uno de estos paseos que damos, que creo que son de los momentos más, creo que más bellos de nuestra amistad también, incluido el amor mismo que nos tenemos, es bueno, dije, bueno, como voy a hablar con personas, y Agustín me lo dijo, que algunos que están un poco más avanzados en estas cosas y otros menos, aquí en un sentido todos somos principiantes o siempre se es en estas cosas. Bueno, pues me atreví a preguntarle a mi mujer, japonesa, y entonces dando el paseo por la orilla del río tal, entonces yo le he preguntado, bueno, tesoro, ¿y para ti qué es el tiempo? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué tiempo? Entonces, claro, como vi que la pregunta por ahí no iba, pues le he preguntado, bueno, he hecho una cosa que critica a Michel Henry justo a Husserl, y es, claro, decir, no, es que tú no puedes referirte al tiempo relacionado con la conciencia en su condición originaria como de un modo metafórico. Pero bueno, yo le remití la pregunta, bueno, ¿tú cómo te figuras el tiempo? Para ti, ¿cómo qué sería el tiempo? ¿O cómo te lo representas o imaginas? Lo dejé tremendamente abierto. Esto sería palabrería, si yo lo digo representas, presentas, imaginas, ves, bueno, esto sería para un lío, pero dejémoslo abierto en un plano muy sencillo. Y grata sorpresa para mí que me dio tomó una figura que es la misma que toma Husserl en las lecciones de la conciencia interna del tiempo, bueno, un río, sí, el tiempo como un río. Y claro, justo estábamos caminando por la orilla de este río tal como un río, bueno, pero entonces un río, pero entonces ese río ¿qué es? Ese río es el tiempo. Pues sí, o lo que pasa, eso que va pasando, tal. Pero entonces el río sería el tiempo y el tiempo es eso que va allá y tú estás aquí mirando. No, claro, es que yo estoy en el río. Ah, bueno, entonces tú estás en el río y el río te va llevando. O sea, el tiempo, tú estás en el tiempo y el río te va llevando. No me va llevando, porque a veces pues nado un poquito para arriba, un poquito para un lado, o me canso, o a veces no quiero nadar. Bueno, entonces estamos hablando de un río,
estamos hablando que en ese río del tiempo hay un curso, hay un flujo, y que en ese va una persona, bueno, así se lo figuraba mi esposa. Entonces, claro, entonces es como que el río, entonces el tiempo, eso tú vas nadando, pero entonces vas nadando en el río, pero tú te estás dando cuenta que estás nadando. Claro, por supuesto, tú tienes una vivencia propia de eso, de que estás nadando, de que estás yendo en el río. Pues claro, entonces estamos hablando de que a medida que vas en el río, yendo, viniendo, que van pasando cosas, que va pasando mundo, que va pasando vida, estamos hablando como de un tiempo del mundo, un tiempo en el que pasa, en el que yo estoy como metido. Aquí lo estoy diciendo tremendamente terrible, bueno, hasta que si Agustín mueve un poquito la mano, yo me callo, pero seguimos acá. Entonces, vamos ahí en el río tal. Entonces, pero claro, si yo hago un esfuerzo, si yo estoy nadando tal, yo también tengo una vivencia de ese tiempo en el tiempo. O sea que ese tiempo del río no es mi tiempo, pero yo sí tengo una vivencia de ese tiempo del mundo, digámoslo así, de ese tiempo que está corriendo, de ese río. Claro, pero no se trata solamente del paso del apercibirme, digámoslo así, apercibirme no es ni siquiera la palabra, pero bueno, es estar atendiendo o darme cuenta o ver pasar en mí el tiempo propio, sino que efectivamente hay un darse en mí a cada instante de ese tiempo en el esfuerzo que estoy haciendo viviendo en el mundo, viviendo en el tiempo que está pasando. Bueno, ahora nos estamos metiendo en un berenjenal tremendo, pero bueno, porque esto requería mil distinciones y tal, intencionalidades, materia, tal. Pero de entrada tenemos ahora, digamos, tenemos mundo, tenemos vida, tenemos mí mismo, yo viviendo mundo en tiempo que pasa, me tengo a mí mismo apercibiéndome de tiempo, tiempo propio, pero ese apercibirme en realidad lo estoy viviendo yo mismo, lo estoy sintiendo yo, estoy sintiéndolo porque no es una cosa, no es una abstracción de mí, sino que se está dando como de mí. Claro, pero es que se está dando como de mí, no es que me lo estoy presentando, sino que es que lo estoy viviendo. Vida. Bueno, hasta aquí esto que suena un poco tan genérico, pero lo que quiero deciros es que vamos a entrar un poco a poco tal, con algunas citas y una recomendación que me hizo un amigo, pues algo paulatinamente, y ya está, estas cosas hay que dejarlas pasar incluso en los propios ritmos afectivos. Antes de eso, veis que en lo que acabo de mencionar hay, si hacemos como una especie de mereología o lo que sea, hay un montón de factores, de puntos, de aspectos, pero que además no se quedan ahí, porque es que cuando tú estás en el río, la pregunta es, ¿estás cruzándolo? Y cuando has entrado, ¿desde dónde has entrado? ¿Hay un nacimiento? ¿De qué índole? Y además, cuando sales, si sales, que seguramente saldrás, saldrás a la otra orilla, sales como has entrado, entrarías como a la orilla, a una orilla igual o análoga o absolutamente diferente a la orilla del nacimiento. Entonces, como que sigo con esta figura que es tremendamente imperfecta, pero es como que naces al tiempo, tienes un tiempo propio en el mundo, un mundo vivido en el que te haces a ese mundo, y ahí vienen otras cosas de las que hoy no alcanzaremos a hablar, que es el tema justamente de la libertad, de los otros, no vas solo en esto, tienes subidas, bajadas en medio de la corriente, y bueno, y sales de allí, mueres, llamémoslo muerte, por llamarlo de algún modo. Y claro, ¿y esa vuelta es una vuelta a qué? ¿Es una salida a la nada? ¿O es una vuelta al nacimiento? ¿O naces de otro modo? ¿O hay un nuevo ver? ¿Hay una nueva manifestación? Entonces, claro, aquí nos estamos metiendo en una cosa que es tremenda,
porque aquí ya no sería, ya no estaríamos hablando de tiempo de mundo, no estamos hablando de tiempo de la vida, es eternidad, pero es que es eternidad, ¿de dónde sacamos eso? En fin. Bueno, ese es el talante, más que el tono, creo que el alcance y lo delicado de lo que aquí estamos intentando un poquito ver, así que no es una cosa de poca monta y que es de que requiere excesivo cuidado y atención. Bueno, vamos entonces un poquito, entonces más o menos nos hacemos una idea de qué va esto del tiempo, o sea, ya no estamos hablando del tiempo solo del, obviamente, no estamos hablando del tiempo del reloj o el que yo he tardado explicando esto, sino que casi va de la manifestación del tiempo y cómo ese tiempo se va, cómo hay un curso temporal que puede ser este tiempo que yo tiendo a medir o a poner o objetivar, y hay un tiempo que sería como el tiempo propio que podría estar en este caso, por ejemplo, asociado a cómo vosotros en estos 10 minutos o no sé cuántos llevamos habéis tenido una duración propia, un curso temporal, una vivencia propia de lo que es este tiempo, que no significa que sea un tiempo relativizado, sino que hay una, digámoslo así, hay una, el hecho de que se dé en la subjetividad, en la conciencia propia, no significa que hay una relatividad o una invención del tiempo, sino que hay una, ese tiempo está atado a la vivencia propia, en este caso sería, más adelante lo veremos, como a la impresión afectiva, a la materia viva. Bueno, seguimos, Agustín, ¿no? Sí, sí. Bueno, Dios, no, yo es que aquí, bueno, a ver dónde tenemos esto. Aquí. Bueno, entonces, aquí tengo mi cuadernito. Bueno, entonces, en esta conferencia que os he mencionado, que se llama el, bueno, la titula misionary, el tiempo fenomenológico y el presente vivo. Básicamente, en esa conferencia, Michel Henry va a proponer un análisis fenomenológico del tiempo. Bueno, ya decimos fenomenológico, decimos tiempo, volvemos. Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a referir como fenomenológico? Tiempo, ya sabéis un poco no qué es, pero por lo menos como en qué márgenes nos estamos moviendo. Como habéis visto en este ejemplo que os he puesto, que todo ejemplo es tremendamente imperfecto y lo que hace es un poco, a veces más que aclarar, oscurecer. Este tiempo, ya desde el momento en que yo pregunto cómo te figuras el tiempo, cómo lo traes a ti, cuando se lo pregunto a una persona, de algún modo ya no estoy dando por hecho que el tiempo del que yo estoy diciendo es ese que yo estoy dando por supuesto comúnmente. No es el tiempo del que todos sabemos, sino que hacemos un ejercicio que, bueno, en fenomenología se llama reducción, o apogee, habría que, en qué sentido sería una cosa o la otra, pero sería eso. Es decir, no es lo que se da por hecho, sino que hacemos como una vuelta a la verdad manifiesta del fenómeno, de lo que aparece, de lo que se nos muestra, de lo que se nos da. Bueno, en esto, pues Michel Henry comienza la conferencia esta con una presentación que hace, que es muy reiterada y que lo hace también en Encarnación, y que yo se lo he visto también, bueno, en Encarnación lo tiene claramente en las primeras páginas o por ahí. No hay ley de esa parte. En algunos textos más, que es siempre la diferencia esta que él hace entre el phenomenon y el phainestai, que es el lo que aparece y el cómo aparece lo que aparece. Entonces él va a decir... el fenómeno, usualmente es fenomenología, pues claro, es preguntarse por aquello que aparece, qué es lo que aparece, y a partir de ahí, eso que aparece o que se manifiesta, no vamos a meter aquí con la distinción de términos, aparecer, manifestarse, digamos así, lo que se nos da, a partir de ahí, entonces, ¿qué es? Pero en el caso de Husserl, claro, es un ir a las cosas mismas, al preguntarse no solamente al qué aparece, a qué se manifiesta, sino al cómo aparece. El cómo aparece, es decir, cómo puedo decir yo que tal cosa es de tal manera, y bueno, ahí viene todo lo que es la fenomenología trascendental, claro. Entonces... que es más bien, yo creo, ¿no? Lo que aparece y el aparecer mismo, el hecho de aparecer.
Claro, pero es que el acto... ¿Qué aparece? Bueno, pues esto o aquello, estas cosas, el río... Las... Pero claro, justamente el hecho de aparecer, digamos, no es algo que aparece, es lo que trae a manifestación todo lo que aparece, ¿no? Es verdad que ahí se da, claro, la meditación sobre el modo en que aparece, ¿no? Claro, es que el énfasis... Lo que pasa es que es como la raíz verbal, como toda la fuerza está en la raíz verbal, el aparecer mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego para hacer la crítica, Michel Henry pone el énfasis en el cómo de la manifestación, uh-huh. Claro, porque es pensar el objeto en el cómo. No es solo la descripción del aparecer mismo o lo que aparece, sino el cómo aparece eso, pero luego respecto a Husserl va a decir cómo es posible que yo pueda conocer eso del modo como lo conozco, es decir, cómo es posible que se dé el aparecer del aparecer. Y eso es lo que va a denominar la esencia de la manifestación, claro, para darle la condición material desde la vida afectiva. Sí, pero yo solo digo que a veces es verdad que es como más útil tirar, yo creo que Miguel también lo hace así, ¿no? Diferencia ontológica entre ser y ente. Claro, el ente es lo que existe, lo que es de tal o cual manera y además pues está existiendo, ¿no? Y está en diferencia ontológica respecto del ser mismo, ¿no? El ser mismo no es un ente. Y aquí, claro, sobre todo Henry, yo creo que tiene eso muy en la cabeza, lo que aparece, es decir, por así decir, el dominio de los entes, ¿sí? Y, bueno, esa otra instancia que no es un ente y que, sin embargo, es el acto de aparecer. Está implicada en que haya entes, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Lo que aparece, efectivamente, son las cosas, las personas, las situaciones, ¿sí? Pero justamente el que esté apareciendo... bueno, remite a esa instancia, hay que ver, claro, cómo se puede identificar y tratar, ¿no? Pero es verdad que, claro, diferencia ontológica, ¿no? La diferencia ontológica pasada a fenomenología, ¿no? Sí. Los fenómenos, o las cosas mismas, la verdad es que los fenómenos son como las cosas mismas, pues sí, los significados de las frases, por ejemplo, bueno, pues eso tiene una entidad, tiene una serie de propiedades. Ahora, la cuestión está en que ellas, igual que cualesquiera otras, justamente tienen una propiedad que ya no les es propia, sino que les es, digamos, común a todos los fenómenos y que es, bueno, remite al aparecer, al principio del aparecer, no se sabe qué principio es. Por eso, claro, como punto de partida de la reducción... Que José Lai no utiliza la terminología de diferencia ontológica, ¿no? Pero es yo creo, ilustrativo y útil, ¿no? Sí, como punto de partida de la reducción, claro, eso lo hacía Henry. Lo que pasa es que lo que me está ocurriendo a mí aquí es que al partir de Henry estoy partiendo, digámoslo así, del camino de, digámoslo así, de una ya dotado, no de la, uh-huh. Claro, él lo que propone es a las cosas mismas como aquello que se da en una evidencia indiscutible. Eso es, básicamente sería como eso, es decir, lo que tú estás diciendo, las cosas. Pero cuando yo me refiero al cómo, es que de algún modo ya lo empiezas a Henry lo está haciendo ya dotando, ya está dando por hecho que está dotado justamente de fenomenología material, por lo menos aquí ya lo está. Pero bueno, vamos a ver. Sigue. Tú sigue apuntando ahí a ver cómo nos va. A ver, entonces dice, de lo que se trata aquí es poner entre paréntesis el tiempo del mundo. Claro. En lo que aparece, un poco lo que tú estás diciendo, y de lo que se va a tratar en esta lectura que hace Missionary es un poner entre paréntesis el tiempo del mundo. Pues ese tiempo objetivo no es un fenómeno, no está dado en sí mismo, no es un dato intuitivo. A ver, hay un ejemplo que pone aquí Missionary, que es el ejemplo de una tiza. Bueno, aquí no tenemos tiza, ponemos un bolígrafo. No, pero tenemos esto, Un bolígrafo. Entonces, aquí tenemos un bolígrafo, y el bolígrafo, claro, todos tenéis a la vista el bolígrafo. Si yo cierro los ojos, el bolígrafo sigue estando ahí, aunque yo no lo vea. Yo puedo girar la cabeza, abrir los ojos, no estar viendo el bolígrafo, y el bolígrafo sigue ahí. Esta distinción que parece tan básica,
él lo que pretende decir es que en realidad aquí no se trataría ni siquiera de dos tiempos, sino que se trata de coexistencia, de la palabra que utiliza es correlación. No, dice, no hay correlación, sino tengo la palabra acá. Se trataría como de que hay una distancia, que hay una distancia entre la cosa, cuando la cosa, el curso de la cosa en el tiempo que vosotros estás viendo que el bolígrafo sigue ahí, y digámoslo así, la percepción que yo tengo de él. Entonces estamos hablando como de dos realidades distintas. Dice, no hay correlación, va a decir Michel Henry, no hay correlación entre el tiempo objetivo real y la temporalidad subjetiva. Que era un poco lo que yo sugería muy imperfectamente con el ejemplo, es que no necesariamente, no propiamente el tiempo objetivo, este que digamos así, que llamábamos del río que corre, no se corresponde necesariamente, incluso ni siquiera principalmente, con la temporalidad subjetiva, es decir, con el pasar propio. El hecho de que el tiempo esté corriendo, digámoslo así, en fases que, bueno, Husserl las va a explicar ahí en las lecciones de la conciencia interna, fases que son prácticamente fijas de protensiones, retenciones. Eso no significa que haya una correspondencia entre ese tiempo que corre, digámoslo así, y el tiempo subjetivo. Ese va a ser, yo creo que, la principal objeción o distinción que va a tener Michel Henry respecto a Husserl. Es decir, que no hay una correspondencia inmediata entre el tiempo de la conciencia interna con el curso del tiempo, llamémoslo así, del tiempo objetivo, del tiempo real. Y ahí es donde ahí es donde se va a jugar la distinción entre lo que es la impresión originaria que la va a conceder, que en la crítica de Henry a Husserl va a decir, Husserl concede la impresión originaria al éxtasis del mundo, perdiendo así el sentido propio originario que tiene la conciencia al estar despojado de condición material. Eso tiene todos los matices y discusiones posibles. Yo mismo tengo algunas objeciones en ese punto, pero básicamente ese va a ser como un punto ahí de uno de los puntos de quiebre. Sí, la palabra que utilizaba efectivamente es coexistencia. Dice, yo tengo apariciones subjetivas, pero en el objeto hay coexistencia. Es decir, a mí las cosas me aparecen, yo puedo decir me aparecen, y hay un curso temporal respecto a las cosas, cómo me aparecen, pero entre las cosas, entre las cosas mismas, básicamente hay coexistencia. Entonces decíamos que se trata de un análisis fenomenológico del tiempo, y dice que en un análisis fenomenológico del tiempo debemos describir la temporalidad de las apariencias sensibles subjetivas. La temporalidad de las apariencias sensibles subjetivas. Es decir, el punto de relieve del análisis fenomenológico no debe estar, si es que se apunta a la condición originaria de la manifestación, no debe estar en lo que él denomina el tiempo objetivo real, y lo repito, sino en describir la temporalidad de las apariencias sensibles subjetivas. Algo así, en atender a ver cómo es que se da el tiempo en la vía subjetiva. No hay que describir la temporalidad de los objetos. Si se quiere indagar en esto, describir la temporalidad de los objetos del mundo. Es decir, no tratar de ponerme a explicar cómo se da temporalmente este bolígrafo, sino porque si lo hago desde el objeto mismo, lo estoy refiriendo más a una coexistencia y no a la condición de manifestación del fenómeno mismo. Porque justamente se da es a partir de la que eso lo tendrá en filosofía y fenomenología del cuerpo, se dará más bien a partir del poder de la corporeidad, a partir de la percepción inmediata, que eso es otro cuento. Vamos un poquito más, que esto se va poniendo durito. Aquí va diciendo, bueno, desde Husserl. Desde Husserl va a hablar de, por ejemplo, un sonido que dura. Un sonido que dura, lo percibo al hacer una reducción a lo realmente oído.
un sonido que dura, algo que, un sonido, lo que estoy escuchando, un sonido que dura, yo lo percibo, mi subjetiva conciencia, bueno, aquí no estamos haciendo esa distinción que es importante, pero no la estamos viendo aún, lo percibo al hacer una reducción. Esto que estamos haciendo es como una reducción a lo realmente oído. Entonces, si yo escucho, por ejemplo, él pone el ejemplo de un ruido del coche. Claro, nosotros escuchamos un ruido del coche, pero entonces yo lo que voy a hacer es no me voy a detener en el ruido del coche, sino que hago la reducción a lo realmente oído. Oí eso, que es ese ruido que luego denominaré ruido de coche de esa manera. Pero la reducción, digámoslo así, apuntaría a hacer una abstracción de toda construcción trascendente. Es decir, pues es eso, literalmente, abstraer la reducción a lo realmente oído. Es el puro dato sonoro impresional. Es decir, cuando yo digo, bueno, en japonés hay unas, bueno, es muy curioso, muy interesante, porque, por ejemplo, yo lo asocio un poquito a esto. Japonés, por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos con algo, vamos a, bueno, el quemarse, no sé si aplica, pero algo así como, si te quemas con algo, tú no dices, ay, me quemé. Cuando yo digo, ay, me quemé, ya no te quemaste. Es decir, ya te has quemado. Entonces, hay una expresión que dicen, itai. Itai quiere decir algo así como, ach, no sé cómo dirán en cómo decimos en español. Ay, cuando te quemas con achi. Sí. Bueno, el achi entonces no, es japonés. El achi es japonés. Okay, entonces, es achi. O dicen itai, cuando te duele algo. Casi, inclusive, hay personas, si yo hago esto, Agustín, aquí, antes de yo darle el golpe, incluso en plan broma, a veces ya hay una predisposición a que ya sé que me vas a dar el golpe. Y entonces el japonés ya te dice, incluso antes de pegarte, ya te está diciendo itai. Como que me está doliendo, o veo que viene, que me va a doler. Es como una cosa de ese tipo. Pero entonces, claro, lo digo porque en este caso de lo que estamos hablando es de lo que se trata es de lo realmente oído, no de la descripción o la explicación. No, se trata de abstraer la construcción trascendente a lo que realmente he oído. Eso que he oído es eso. Pues claro, habría que hacer luego la construcción, que sería el coche que pase, que no sé qué, ya eso vendría como luego. Pero entonces vamos como hacia atrás, vamos de lo que aparece el fenómeno al cómo de ese objeto, digámoslo aquí, en mí, en el tiempo propio, vamos. Luego se produce... Yo no sé si eso sirve, pero claro, como tú dices, ¿no? Puro dato sonoro es algo así como decir, quitemos todos los de sí. Con que objetivo o que atribuyo a esta sucesión sonora, que hay una sucesión sonora, ¿no? Bueno, eso se ve, claro, eso se vería la percepción, luego, claro. Yo digo, bueno, pues es el motor del coche haciendo un ruido raro, y eso verdaderamente pertenece a la percepción del ruido, pero se pueden distinguir como dos capas, una que es más, por así decir, claro, de identificación objetivadora de ese ruido, pero luego está también, claro, la donación misma, pues, no sé, yo creo que eso casi solamente ya las propiedades acústicas, ¿no? Este volumen, este volumen sonoro, esta textura, ¿no? Claro, el asunto aquí es que inclusive cuando dices esta textura, este volumen sonoro, siguen siendo, claro, propiedades... Efectivamente, sí, obviamente de otra índole, no es la misma, claro, pero aquí el intento que hace Michelangelo con esto es justamente, más que atarlo, es como intentar una cosa que es tremendamente difícil, es de donde vienen las tremendas objeciones a Michelangelo. ¿Acaso tú puedes decir ese, bueno, yo lo he dicho, itai, puedes decir ese, digamos, ese presente vivo del, claro, del tiempo, puedes decirlo realmente? Pues aquí es donde se juega un poco la cosa luego, pero aquí a lo que se está yendo de a poco es al tema de la impresión, es decir, a rescatar la condición impresional y hacer luego la crítica desde ahí a las consideraciones que hace Husserl en la lección de la conciencia interna del tiempo sobre la impresión. Entonces, claro, este presente de repente es acústico, por claro, ejemplo, claro. En ese caso, yo creo, sí. Es verdad que es acústico, claro, vinculado a una
percepción que identifica la anomalía en el coche. Bueno, claro, es que yo me lo figuro, esto... yo me lo figuro así, es como, parece, una, bueno, va a ser un poco estúpido, pero es como esto. Es decir, oído, he oído lo que he oído, es, claro, no hay, o sea, es como lo realmente oído. Claro, luego está tremendamente cerca a esto, como a esta segunda, índole, porque vas de como si afuera, de afuera no, de adelante para atrás, es decir, vas del coche este, a decir, no, no se trata del coche este, se tratará, bueno, es como un salto, como que, bueno, lo apercibo, pero no es como que lo apercibo, hay una impresión de ello, y desde ello, pues ya viene, digamos, una fenomenología trascendental. Sería un poquito como eso, pero aquí no, básicamente se refiere al puro dato sonoro impresional. No hay, no hay esto otro que tú dices, claro, digamos, en la época que se va haciendo. No, que, no es que no lo haya fenomenológicamente, sino que no lo hay en el ejercicio de cara a la impresión que está haciendo. Pero la explicación que haces, pues claro, está muy bien dicha, además, se entiende muy bien. Luego, entonces dice, se produce una sensación sonora. Aquí ya vendría como, primero entonces, lo oído, y ya lo que estamos haciendo sería como esta explicación que tú acabas de hacer, Agustín, es como, se produce una sensación sonora. Esta sensación sonora, esto que he escuchado, este, llamémoslo, lo realmente oído, que luego denominamos ruido o como se denomine, dura. Durar, tiene duración, y se me da, no la doy, se me da como un sonido continuo. Claro, no es que digo, oí, no, es que incluso el oí no es ping, sino itai, me duele. Pues que yo estoy mezclando aquí dos cosas, pero bueno, lo escucho, ya que estamos hablando del sonido, escucho. Escucho. Es decir, no es porque si realmente se trata solo de esto, en realidad no estoy escuchando, no hay una duración, entonces no puedo tener una vivencia subjetiva del oído, de eso que he oído mismo. Como sonido continuo, claro. Entonces, en la audición, yo digo que percibo el sonido, que vendría a ser como esto, claro. Percibir es como... Percibir aquí estaría como más asociado a advertir, Agustín. Es que yo creo que el punto es sobre todo que la propia continuidad pertenece al puro dato sonoro, ¿no? Es como decir, claro, tengo un dato sonoro... que luego quizás se renueva y esa renovación pues da lugar a una continuidad. No, yo estoy escuchando esa misma continuidad, por tanto estoy algo así como captando, claro, cómo sigue existiendo el sonido, cómo pasa y cómo van pasando, sí, las fases anteriores. Claro, es más bien el esquema de análisis de Husserl. Efectivamente, y ahí es importante. Yo capto la continuidad. Efectivamente. O sea, no es que, digamos, la captación originaria y primitiva sea del dato puntual, sino más bien del dato en distensión. Yo creo efectivamente, que y de ahí viene el punto que menciona Husserl, y es que en este continuo no hay puntos de no fase. Es decir, es una fase continua y no hay como una especie de pasa, corta, o como digo, ahora, espacio, ahora, escucho, espacio, no, se trata de un continuo que no tiene momentos de no fase. Entonces, efectivamente, a eso apunta la descripción de Husserl, y es de donde estamos ahora, es el momento en el que estamos ahora y el que poco a poco irá. Yo lo que creo es que siempre he creído que la fuerza mayor del argumento de Husserl es el ejemplo que él toma de la melodía musical, porque es el ejemplo ese le viene perfecto a él, porque una melodía musical es una continuidad, es decir, es imposible escuchar una melodía musical si uno solo escucha un sonido. Para escuchar la melodía uno tiene que estar escuchando lo que sonó antes y ya como de alguna manera proyectando lo que va a venir después. Entonces, claro, ese ejemplo le viene a él perfecto. Exacto.
para mostrar que en realidad lo que se percibe es la continuidad del tiempo, en el ejemplo de la melodía. Lo que pasa es que si tomamos otras cuestiones ya no queda tan perfecta. No queda perfecto. Y vamos a ver por qué, claro, cuando yo puse el ejemplo este del dolor, lo puse un poco más a favor de Henry, que lo hice a propósito. Bueno, sí, hice un poco a favor de Henry, pero efectivamente no se prestaría para curioso, esta distinción. Distinto, sí. Ahora, aprovechando esto que acaba de decir Graciela, justamente, Henry también lo que hace es partir de este ejemplo del sonido, y es el que yo más o menos he venido trayendo. Entonces, se trata de esta audición en la que digo que percibo el sonido. Pero Henry dice, no es exactamente así, se trata de que oigo la primera fase impresional del sonido. Se trata de que oigo la primera fase impresional del sonido. Entonces, claro, no se trata de que... ¿Pero esto es Henry hablando de cómo lo explica Husserl o cómo lo explica él? No, esto se trata de la, digamos así, Henry con Husserl todavía. Aquí todavía no... Todavía, ¿cómo es? ¿Cómo dice que es? Dice, cuando dice, en la, no es exacta, dice, ¿de dónde? En la audición digo que percibo el sonido. En la audición digo que percibo el sonido. Pero dice, no es exactamente así. Se trata de que oigo la primera fase intencional del sonido. Primera fase, dice, esa primera fase es un primera hora en el presente. Luego hay una segunda. Luego, una segunda comienza donde tenía conciencia del sonido en un cierto tiempo. Claro, lo que está haciendo aquí Henry es explicar el tema de la protención y la retención, lo está anticipando. De donde él dice que, bueno, entonces hay que analizar las diferentes fases. Bueno, ¿cómo vamos digiriendo esto? Buenamente, malamente. Yo os animo a que, bueno, perseveremos un poquito más en este tipo de descripciones y luego la cosa se va cogiendo mucho más gracia y más gracia. Ahora la tiene, claro, pero va a ser un poco más llevadera, diría yo. Entonces, analicemos las diferentes fases. No haremos aquí un análisis así muy detallado, pero digámoslo en estos términos. Desde Husserl, en la lectura que hace Michel Henry de Husserl, dice, hay un punto fuente. ¿Sabes el término que utiliza Husserl? Hay un punto fuente que sería la primera fase de la impresión donde se produce el sonido. Hay un punto fuente que es la primera fase de impresión. Esto antes, punto fuente es empieza. Eso es. Quizá inesperadamente, que favorece un poco el ejemplo, punto fuente es A. Eso es bueno. Una hora. No había sonido, de repente, pues, lo hay. Yo sigo leyendo y estoy dibujando. Venga. Punto fuente ni te sientes, Agustín. Casi bueno. Solo eso. Entonces, un punto fuente, primera fase de la impresión, donde se produce el sonido, tenemos esto, ya está. Aquí el hablar de impresión quiere decir... Donde arranca. Claro, quiere decir que, en cierta manera, que ese... Ahora sabe de sí mismo, sabe que está ocurriendo. Bueno, claro, pero ahí con Husserl. ¿Cómo analizar eso? Pero es algo así como decir, bueno, el ahora, la verdad es que la tesis de Husserl es, el ahora es imposible que se desoriente, yo creo. Por eso también se dice impresión, creo. Es que tener conciencia del ahora es como estar en el ahora. Pero bueno, en todo caso... ¿Cómo introducir impresión? No introduzcas todavía impresión, por favor. Es que si lo metes ahí ya... Es que yo creo que no se puede meter porque la idea es... No, no. La idea es esta, la impresión es el corazón de esto, de poder marcar un punto, ¿no? Bueno, ahora. Eso creo que es... Estoy siendo ahora, claro. Claro, pero bueno. el tema ahí... lo que pasa es que aquí todavía no ha entrado la crítica de Michel Henry, pero el tema es que... Claro, lo que voy a decir es que cuando tú marcas, de algún modo ya estás estableciendo una distancia que es lo que va a permitir las protecciones y la retención, y eso se va a referir al tiempo estático, eso que va a ser sí, tiempo sí. De mundo. Sí, y no, justamente sí. Eso es lo que va a decir Henry, que se puede hacer, pero no rinde, rendir la palabra no me gusta mucho, pero no da de sí la condición originaria de la manifestación del tiempo. Bueno, vamos a ver. Entonces, o sea, la idea por recordar esto... Decíamos antes, claro, la cuestión está, el dato sonoro es una impresión, pero claro, esa impresión está en distensión
interna, por así decir, sin saltos, sin tocar nunca con el no ser, pero al mismo tiempo esto es una sucesión. O sea, verdaderamente aquí lo, bueno, en el análisis de Husserl es verdaderamente la impresión originaria cesa. La impresión originaria cesa y es sustituida por otra. O sea, A es desplazada por B, B por C, en un continuo, claro, el tema en un continuo es que... perfecto. Y solamente decir esto, la idea de la retención es en B, la impresión A ha cesado y, sin embargo, ha quedado retenida. Ese es el concepto de retención. Bueno, entonces, ¿no?, llamemos a eso, si te parece, fase 1. Una vez se manifiesta, okay, se torna recién pasada. Fase 1 sería más bien esta, ¿no? De la fase claro, de la impresión sería a la recién pasada, ¿verdad? En la fase 2 A ya no es impresión. No, en la fase 2... Pero dos, no ha desaparecido... Pero es nueva impresión que... No ha desaparecido del fenómeno. Sí, sí. No ha desaparecido del aparecer. Está más bien apareciendo como recién pasada. Sí, sí. La retención es la conciencia de que A acaba de ocurrir. Y entonces para la nueva... Perdón, entonces ahí la nueva impresión, en este caso si hablamos de la impresión sonora, se actualiza. Yo creo que la cuestión es, en B lo que se está viviendo es la impresión originaria de B como siendo actual, actualizándose, y al mismo tiempo, por eso creo, en continuidad, el pasar al pasado de la impresión anterior. Entonces, claro, esto es un continuo, por así decir, sincrónico. Esto es... No, no simultáneo, esto ocurre a la vez, la impresión de B y la retención, exacto, de A sub 1, ¿no? Pero entonces, aprovechando, ¿no?, eso que estás diciendo, es muy importante que, bueno, anticipo parte de la crítica de Henry, es que... bueno, pero sigue, no sé... No, pero es que vamos más o menos en la misma línea, es decir, claro, es que no estoy que ir... Pero básicamente, repito, entonces tenemos el punto fuente, que es primera fase de impresión, donde se produce el sonido, que hemos llamado, bueno, llamamos impresión, bueno, pero digámoslo así, ahora... Luego, la fuente, ese punto fuente, llamémoslo fuente originaria, llamémoslo, si se quiere, impresión originaria. Y esto sería una primera fase, comenzando, donde se manifiesta, o sea, esto, donde este se torna... Las impresiones originarias. Eso es. Y se torna, se empieza a tornar como recién pasada. Primera fase. La tesis es el continuo de las impresiones originarias coexiste a cada momento con el continuo de las no impresiones, de lo que ya no es impresión y de lo que todavía no lo es, porque por aquí arriba viene más bien digamos la sección de lo no originario que corresponde a las protecciones, no solamente se está reteniendo que acaba de sonar, sino que, por así decir, pasivamente, si queréis, mecánicamente, se está anticipando que en principio el sonido va a seguir sonando, o que, en fin, va a haber algún tipo de sonido, ¿no? O sea, aquí está más bien la protención de C. Vamos a ponerlo así, C-1. Estos índices negativos no son de los gráficos husserlianos, pero bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? A sub 1 quiere decir, claro, que esto era de alguna manera A sub 0, que esto era impresión originaria. Y por tanto, el continuo de las impresiones originarias, de alguna manera, consta de continuidades transversales, continuidades de impresiones no originarias, protencionales, porque anticipan lo que va a ser presente, y retencionales, porque retienen lo que acaba de serlo. Además, ahí es necesario emplear el plural porque, claro, esto no es solamente del instante que viene o del instante que acaba de suceder, sino que, como dice Husserl, las propias retenciones se modifican retencionalmente, de tal manera que en el instante C no es solamente que B acabe de ocurrir, sino que la retención de A acaba de tomar antigüedad,
acaba de retroceder, justamente de retroceder un poco hacia el pasado. Se actualiza, vamos. Por tanto, la propia retención se ha modificado a retención de grado superior. Quizá el gráfico en su forma más elemental es una estructura de este tipo, ¿no? Y por supuesto aquí las protecciones también anticipan, digamos, con mayor amplitud. No es solamente va a haber una hora inminente, sino que va a haber una sucesión de horas, todos ellos más o menos inminentes. Por eso protección, ¿no? Es como un acto de espera, ¿no? No, es una anticipación, de cierta manera pasiva. ¿De qué va viniendo? De que va a venir nuevas impresiones temporales. Es verdad que algo así como con un contenido afín al que ha llenado las que acaban de suceder. No es solamente, por así decir, anticipar tiempo, sino también anticipar una sucesión temporal, bueno, de cierta manera pareja. Esa expresión, yo creo, de Husserl es buena, ¿no? La impresión actual va con los brazos abiertos hacia la impresión futura, o así, ¿no? Eso es lo que aportan las protecciones, ¿no? Por tanto, continuo, o sea, un esquema, un primer esquema, ¿no? De cómo analiza Husserl la conciencia interna del tiempo. Un continuo de impresiones originarias, entendiendo por impresión la conciencia del ahora vivo, del ahora en su sentido más estricto, del punto de ahora. En realidad también eso es expresión de Husserl, el punto de ahora, el filo del presente, ¿no? Todo eso es una continuidad de impresiones originarias, cada fase de las cuales es a su vez un continuo, por así decir, un continuo transversal de impresiones no originarias de un doble signo, retencionales y protencionales, por principio plurales. O sea, plurales quiere decir, claro, que no es solamente retengo, sino que aquí conviven una serie de retenciones con distinto índice, y por tanto es algo así como una distensión de tiempo la que se experimenta en cada instante de la sucesión. Creo que ese es un poco... Es que es verdad que es muy difícil incluso referirse a esto sin poner... Este es el esquema que José utiliza en las lecciones. No sé si podrías traer el ejemplo que tiene de la cola de cometa, por ejemplo, que sería el A... Sería la... Claro, la cola de cometa de las retenciones, que es expresión de las lecciones de la conciencia interna del tiempo. Yo creo que es, justamente sobre estos ejemplos, es verdaderamente, claro, como la idea de... Estoy oyendo la melodía a una determinada altura de ella. Por así decir, con una orientación absoluta, que es imposible de perder, que es imposible de errar. Es el ahora que está ocurriendo... Y sin embargo, ese ahora está caracterizado, está determinado por la continuidad que él está coronando, por la sucesión temporal de la que él da testimonio, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Pues se explica porque cada fase de ahora está flanqueada, está en cierto modo sostenida por una cola de cometa de retenciones. Esto que a José le interesa mucho la discusión, esto no es recordar, esto no es... Claro, bueno, se llama recuerdo primario, ¿no? Retención. Esto no es ponerse a recordar. A ver, Agustín, un poquito... Espera, es que hay una pregunta. Pero antes de la pregunta... Estamos dejando preguntas. Cuando se acaba el sonido, no se llega al C. ¿O qué pasa? Que el sonido no se acaba. Si tenemos un continuo, termina. ¿Termina en B o en C? ¿Dónde termina? Te respondo con la lectura que hace Michel Andy sobre Husserl sobre eso. Dice: supongamos que el sonido cesa. Para. Ya no está dado en una impresión. No es oído. Andy dirá: es contenido muerto. Pero es retenido como sonido sin vida. Y a su vez retención es retención retenida a su vez por otra. Aquí lo que trata es que hay una modificación, hay una actualización, sencillamente es. O
sea, yo creo que ahí hay una cuestión muy sencilla, es claro, cuando el sonido cesa, vamos en el instante de, hay verdaderamente una retención de que ya no suena. O sea, eso también hay, digamos, la dinámica retencional se mantiene idéntica. Pero no hay protección. Sí, sí que hay protección. Claro. Hay protección. Es que no, yo creo. Porque el sonido no lo va a seguir. Ya, pero es que fíjate que yo creo que eso es importante porque aquí se ve que la estructura de la conciencia del tiempo es en cierta manera independiente de cuál sea el contenido que se temporalice. Es que verdaderamente. Es una espera vacía. No. Es más bien una anticipación de, por así decir, va a venir tiempo. Es sobre todo va a venir tiempo. Va a venir un nuevo ahora, además uno nuevo. Es una hora, va a ser nuevo. Y es verdad que ahí se produce, bueno, justo lo llama así también, una suerte de asociación pasiva de lo que se acaba, del contenido de lo que acaba de ser tiempo hacia lo que, bueno, seguramente sea. Cuando no se cumple esa proyección, el resto de la estructura se cumple por completo. Ha venido un nuevo ahora en el que ha quedado retenido los ahoras anteriores. Es que eso es clave para la discusión con Michel Henry, porque Husserl piensa que esta forma, que en realidad es una conciencia, porque no es que sea una forma, digamos, rígida, fija, sino que es más bien como la propia dinámica de las impresiones. Esta es la dinámica, por así decir, la flecha del tiempo. Esto para Husserl es más bien la flecha del tiempo. En realidad, claro, es una, por decirlo así, ¿no? Es una estructura que no puede depender de ningún contenido de ella misma, de ningún contenido, o sea, de conciencia, final, que yo creo que pero ahí es, hay una como ha dicho que, John, ahí es donde el lío con Henry verdaderamente es que parece que estalla, pero Husserl lo piensa así. Esto no depende del contenido, pero entonces, por ejemplo, contenido. en el último compás de una sinfonía, el último sonido que se escucha de esa sinfonía sigue teniendo una protención en el sentido de que hay una estructura de conciencia que ya sabe que después de ese último sonido viene el no sonido, digamos, viene el silencio, hasta que empezara otra melodía. Ya, pero es que pero, eso, yo no veo que eso afecte a ver, yo, en nada. No, por eso te digo, la estructura sería hasta eso tal punto así que en el último compás de una sinfonía, de una melodía, hay un último sonido, que es el último acorde que suena. Sí. Y entonces la protención sería la flecha del tiempo sigue y después de este sonido no hay sonido, pero está la protención porque el tiempo sigue. Graciela, tanto habrá otro contenido temporal, eso, otro contenido que llene sí, el tiempo. Es, bueno, pero a ver, un silencio. Momento. Otro contenido. Bueno. Perdón, a ver, ¿usted cómo se llama? Yo, Mariano. Mariano, lo que ha señalado Mariano y también lo que acaba de señalar Graciela, pues va un poco en la línea de la oposición que hace Michel Henry justamente. Y es que, claro, luego va a ser una de las claves para entender la oposición de Henry es que llamemos a esto estructura, por llamarlo de algún modo. Mm. Esto es una estructura que no, o sea, que es estructura de conciencia. De conciencia, sí. Y es así. Vale, pero entonces lo que va a decir Henry es que si tú aplicas esa estructura de la conciencia a la condición originaria de la manifestación del fenómeno, estás hiriendo de muerte, no dice verdad, pero digámoslo así, el contenido material de la impresión misma. O sea, aquí queda herida de muerte si es que identificas o pones en la misma sintonía lo que es el curso de la conciencia con esta estructura temporal del sonido. Entonces, en este caso sería del sonido. Entonces, claro, él lo que dice es que precisamente lo que hay que hacer es una distinción en eso. Es decir, no, porque lo que estás haciendo con esto, si se lo concedes a esta estructura fija, estás concediéndole al éxtasis temporal, en esto lo dice, del mundo, la condición originaria de la manifestación, que debe ser dada, que es más que debe ser dada, que en realidad se da desde la impresión originaria, pero inclusive luego voy a decir, no es desde la impresión originaria, pero eso entra un poco más adelante, pero que, digamos, su condición material de manifestación va a ser en la impresión originaria, que la impresión originaria no se trata de una abstracción, sino que justamente si veis todo lo que es este Henry de filosofía y fenomenología del cuerpo, se va a referir al cuerpo, le va a poner nombre,
en realidad, y de hecho es muy interesante porque en este primer Henri él va a hablar incluso de la memoria corporal trayendo a Mein de Viran. Es decir, efectivamente es ese sonido, pero el continuo es posible precisamente porque tiene contenido material en lo que es la vivencia afectiva, que lo va a llamar autoafección. Entonces no es que quede como en el aire, en una abstracción, sino que ya está dotado de verdad, es que decir verdad impresional no sería, pero dotado de la vida misma de quien lleva el curso temporal de este caso sería el sonido. Pero entonces no se trataría de una negación de esto, sino que serían como dos, es una distinción que hace, es eso, es decir, yo puedo, se da esta estructura, pero a su vez yo no puedo identificar esto con el tiempo de la vida. Por eso con el título que yo he puesto al comienzo es el tiempo de la vida. Es decir, el tiempo de la vida no se corresponde a este esquema. A este esquema. Sí. Entonces ese es el punto. Y no se corresponde sencillamente por... Bueno, ya lo veremos por qué, pero es que no se corresponde porque incluso el tiempo de la vida tiene una serie de requerimientos que inclusive hasta el mismo Henri se queda corto en ellos, que yo los llevo, bueno, que es mi proyecto de los próximos 10 años, incluso a requerimientos de la vida moral, por ejemplo, que es entrar a otra, que no se trata de no tiempo, porque no es no tiempo, pero no se va a tratar tampoco, podrá tener de este esquema, claro, pero en cuanto a la vivencia del mundo, pero no en cuanto a la condición originaria de la vivencia del tiempo interno, del tiempo propio. Dale. Diríamos que este esquema ayuda para entender lo que nos pasa cuando escuchamos una melodía, por seguir el ejemplo, pero según Henri, no nos sirve para entender lo que es vivir. Pero lo que es vivirme. Ya, pero es que inclusive... Eso parece que es... Sí. Ya, digo, la crítica de Henri. Es decir, el vivirme, claro. Este esquema no me sirve. Es decir, me sirve para otras cosas, pero no. Es decir, yo no estoy haciendo con mi vida protecciones y retenciones. Pero es que inclusive, no, Ángel... Sino, yo lo hago con los objetos, con la melodía, con el mundo, pero no... Digo, no... Sí, digo, sí. Por, pero es que inclusive la... Pues ayuda al debate. Sí, pero, no, es que, no... pero es que inclusive va a ser más radical la cosa. Sí, sí. Inclusive va a ser más tremenda, porque aquí, hasta este momento, en lo que le acabo de decir yo a Mariano, estamos manteniendo... Pero en el caso de Andrés, la cosa va a ser más radical. Y es que en realidad, tú mantienes esta diferencia, o sea, mantienes mundo como mundo, mantienes, digámoslo así, vida subjetiva como vida subjetiva, y digámoslo, en este de primer Henri de este texto que es de filosofía y no del cuerpo, se puede mantener esta diferencia en sentido fuerte porque introduce un término, bueno, algo que se da, que es el continuo resistente. Entonces, al poner el continuo resistente, puede mantener esta diferencia en el que cabría eso, pero el asunto es que cuando tú... pones como, no así, como realmente dotado de verdad, de posibilidad originaria, solamente, ¿cómo lo así? El cuerpo propio, y desde ahí lanzas todo sin contar con el continuo resistente, vienen unas críticas posteriores que es la posibilidad de subsumir mundo en vida subjetiva, que ya que entramos en otro mundo. Entonces, claro, aquí el tema sería en aprovechar al Henri justamente de que abre al tiempo de la vida y que luego te permite mantener de algún modo este esquema y ver hasta qué punto en este esquema incluso, no es de este esquema, sino porque en Henri no le concede ningún sentido el origen de la manifestación a esto. Ojo, no es que lo niegue, pero no le concede el punto de partida originario, porque dice que lo que está haciendo aquí es matarlo, o sea, aquí lo hieres de muerte, porque estás como echando afuera la impresión, no, porque no lo está haciendo desde el curso de la impresión misma, en la vivencia afectiva, en lo que va a llamar en este primer libro, en la memoria corporal afectiva, no, está como expulsado. No significa, lo que yo mantengo es que no significa, eso no significa que no se deba hacer y no se deba mantener. Yo creo que se requieren, y bueno, un poco creo que es parte de las pesquisas que está haciendo Jesús Miguel, creo que sí se requiere una atención, yo lo he llamado con el término de Mein de Viran, desde el sentido íntimo, de ver el curso afectivo temporal de las vivencias, inclusive se puede servir en algo de este esquema, pero eso en Henri, en el siguiente Henri, eso no es tan posible, no es posible, claro. Yo lo decía por si, como tú dices, Henri va más allá todavía, pero como una de las cosas que tú habías puesto como objetivo de la sesión era el tema del tiempo,
No sé si aquí se puede hacer una cata, digo, porque aquí hay un debate. Pero es que, entre Arri y Husserl, que tiene consecuencias, me parece a mí, pero es que inclusive todavía no sé si aquí se puede parar un poco y discutir Ángel, es que el problema es que de uno, de otro. Es que todavía no he señalado, incluso porque me he tomado el trabajo de ubicar el punto, inclusive desde las lecciones y de varios textos, he revisado los textos en paralelo, y dónde es el punto así donde Arri dice, es desde aquí donde. Porque además es que el amor que le tiene Michel Henry a este texto es un amor, vamos, es que lo va a citar como el mejor texto de filosofía, el más bello que se ha escrito en la historia del siglo XX. Exacto. O sea, no estamos hablando de un texto que Henry se quiera cargar, estamos hablando de un texto de su entraña. Entonces, de todas maneras, déjame que comente solo una cosa, porque yo creo que eso también es importante. Claro, el hecho de ponerlo en un diagrama, una suerte de esquema casi conceptual, una parte es imprescindible, creo, y además yo creo que el diagrama refleja la tematización, ¿no? Pero yo creo que lo que se pierde un poco es que Husserl no piensa esta conciencia interna del tiempo como una forma. No, no es propiamente una forma, digamos, una forma fija, predeterminada y tal, sino que es propiamente la individuación de la propia conciencia. Esto es la individuación de la subjetividad, de ella para sí misma, ¿no? Y de ella para todo aquello que está viviendo, ¿no? Entonces, claro, realmente, claro, puedes decir, sí, bueno, esto es acercarlo mucho a Kant o algo así, ¿no? Esto es la forma de la conciencia. Bueno, en cierto modo sí, creo, antes es la forma de la conciencia, pero yo creo que es todavía más fuerte decir esto es, digamos, donde la conciencia toca su propia individuación existencial, su acto de estar existiendo. Esto es la descripción, según Husserl, yo lo interpretaría así, del acto de estar existiendo, realmente. Esta identificación absoluta con una hora que, sin embargo, cesa y es verdad, y genera una continuidad de impresiones, ¿no? Pero es que hasta el punto de identificarlo como subjetividad absoluta. No es por condicionar el debate, pero verdaderamente yo creo que eso es importante. Pero bueno, pero es que ahí no habría debate, es decir, ahí básicamente es que efectivamente se refiere a la subjetividad absoluta. Y hombre, ya, pero si dices, bueno, pero claro, esto es la forma de la conciencia, claro, entonces parece que no, tiene no, mucha fuerza no, el argumento, no, pero bueno, es que y esa forma, no, desde que ni, dónde se piensa, no, desde ni, dónde existe, mientras que es un poco al revés, es no, como porque, decir, esto es el motor de la conciencia, no, yo diría que no hay debate el motor porque, de la subjetividad, ¿no? Diría que no hay debate porque no lo dice ni Husserl ni Henry, es decir, es que, o sea, lo que tú estás diciendo va en la misma línea de lo que dice Husserl y Henry, o sea, en eso no hay un punto de quiebre en ambos, tanto hasta el punto de, es que lo que os decía, es un contenido muerto, pero es retenido como sonido sin vida, la retención retenida a su vez por otra. El objeto recula en el pasado, zozobra en la oscuridad, pero el objeto se trata de un objeto temporal inmanente, es decir, a lo que me refiero es que no, hasta este momento no hay una, esta otra distinción que yo acabo de hacer todavía no está enunciada en esos términos. Inclusive yo diría que la parte de la crítica importante de Henry es que yo creo que es llevar lo que llaman en las lecciones como punto de oscuridad, es llevar ese punto de oscuridad, cuando se lleva la subjetividad absoluta, llevar ese punto de oscuridad, llevarlo a una crítica en función del éxtasis del mundo y no como una ganancia en clave de fenomenología genética. Pero es que en cierta manera esto es el éxtasis del tiempo, esto es un orden, una taxis, ¿no?, necesaria, pero en que parece que se construye como expulsando elementos de ella misma. Es que yo creo que la idea del éxtasis verdaderamente Henri sí que la crítica, sí, pero en la este arroja punto de contra la este esquema, claro, porque y verdaderamente lo que va a decir es algo así como aquí la impresión, claro, aquí la impresión de A, en cierta manera, se pone fuera de A, claro, se pone fuera de A, efectivamente, se pone, fíjate por dónde va hundiéndose. Claro, yo creo que la crítica de Henri es decir, hundiéndose fuera de su realidad viva. Mientras que, claro, el argumento de Husserl es, bueno, pero es que su realidad viva es justamente su continuidad temporal.
Por tanto, es injusto decir que eso es, no sé, como un medio de negación, pero yo creo que, un medio de claro, no ser. No, no, es, claro, es que el punto sería es que esto, en el caso de Henry, claro, se puede leer, claro, al basar la crítica en esto identificado como éxtasis, es decir, al decir es que al conceder la condición originaria a este tipo de descripción, estás matando las posibilidades de la impresión originaria. Claro. Ese sería ahí como. Ahí está la crítica. Esa es la crítica, o sea, ese es el punto de la crítica. Ahora, el por eso, pero entonces no comparte verdaderamente. No, no lo comparte, pero. No, es que no lo comparte. Él pero dice que eso te queda vacío, claro, pero, que la impresión pero, desaparece. Claro, justamente. La impresión claro, desaparece. En eso estamos de acuerdo. A lo que lo que me refiero es que lo que va a pretender Henry es que. Es tratar de ganar, ¿cómo así? De ganar materialmente esta manifestación, es decir, la manifestación de esto, pero va a ganarla, pero no a partir de ello. Entonces, claro, en el caso de Henry, si hay un distanciamiento. Yo creo que a la contra de ello, pero justamente, bueno, eso, bueno, sigue tú un poco más con la exposición. Bueno, no, si a la no hay más cosas, realmente. A la contra de esto, sí, pero a lo que me refiero es que, es lo que te estaba diciendo, es que a la contra de ello, pero lo que yo quiero decir, que es un poco la tesis mía, es que no necesariamente hay que hacerlo a la contra de ello, sino que puede haber una, o sea, se puede mantener la condición extática, pero sin concederle a ella la condición originaria de la manifestación, manteniendo las posibilidades de manifestación originaria, desde la impresión llevada a lo que es la vida. Eso es lo que yo sostengo. Vamos, sí. ¿Sí? Bueno, pero sigue John hasta David, llegar es ahí. Que, claro, porque es que nos adelantamos a todo ya. John David, te he escuchado decir que la crítica es a la descripción, ¿no? No, porque una cosa es la crítica a la descripción, ¿no? Como posibilidad ontológica, como posibilidad. Bueno, no a la y otra cosa es al contenido. Al contenido, obviamente, claro, entonces lo he dicho mal, sí. Lo has dicho al contenido. Al contenido, sí. Entonces, quiero escuchar la diferencia con Michel Henry. Ok, vamos a ello. Porque me falta. Es que hasta sí, el momento sí, claro, faltan. Claro, solamente, claro. Apenas hemos entrado vale, a vale, la descripción vale, vale. Del tiempo desde Husserl, vale, vamos, vale. Poco más. Bueno, entonces, añade Henry, para describir verdaderamente, bueno, nos quedamos en que hay fase 1, una vez se manifiesta la impresión originaria, se torna recién pasada. Fase 2, la nueva impresión sonora se actualiza. Pero aquí la primera fase no ha desaparecido. Esta está en retención de la conciencia, guardándola como recién pasada. O sea, esto que acaba de explicar Agustín. Bueno, añade Jean Henry por otra parte. Para describir verdaderamente el fenómeno, hay que decir que hay una impresión viva. Es decir, no se trata de una impresión, aquí ya va Henry, se trata de una impresión viva, no es una, o sea, es como una impresión que ya está dotada de material. Al yo oír, lo que oigo está dotado, digámoslo así, está dotado en la impresión misma. A su vez también hay retención en las fases. Aquí no decimos nada nuevo. Pero va a decir Henry, además, porque parece que es como algo que viene, ¿no? Hay un movimiento por el que la vida misma se arroja adelante. La vida misma se arroja adelante, es decir, no es solamente en este caso de lo que viene, de lo que pasa, sino que incluso hay como un irse, un darse de sí a lo que ya va viniendo. Bueno, tú lo mencionabas ya más desde eso, como ir con los brazos abiertos, ¿no? Pero en Henry la cosa es mucho más, al partir justo de la impresión y bueno, luego de lo que va a ser la vida, pues va a estar como más dotada. Va de un ahora actual antes que de un ahora esperado. Es decir, este movimiento va desde este estar viviendo ahora a una hora que ya espero. O sea, no se trata de una pretensión que está como abierta solamente abierta con los brazos abiertos a todo, sino que es como que ya es una hora que
de algún modo está esperado. No sabes muy bien, claro, no sabes todas las posibilidades, no estás advertido de todo, pero como que ya estás advertido materialmente, impresionalmente, en ese ahora del futuro, de lo que viene. Lo llamo futuro, pero sería impropio, ¿no? Seguimos un poquito. En esto, pero Husserl dirá, en esto protensión, movimiento por el que la conciencia se desborda inmediatamente hacia lo porvenir. Eso, lectura de Husserl, dice. Y eso mismo, esa misma consideración, la objeta Henri Husserl, igual que la retención. Repito, en Husserl este movimiento sería un movimiento por el que la conciencia se desborda hacia lo porvenir. Algo que viene hacia ella, igual que en la retención. Y esto no implica, dirá Michel Henry, no implica una forma de actividad de la conciencia. Con lo que la inquietud que mencionaba Mariano, es que no, esto no implica una forma de actividad de la conciencia. Cesa, ya está, no, claro, en este caso es el... Está desbordada la protención, la retención, pero no hay una actividad de la conciencia. Claro que la hay en el sentido de la condición extática y el, bueno, en este sentido que acaba de explicar Agustín. Pero, bueno, en realidad se produce en una síntesis, lo que llamará, bueno, Husserl, una síntesis pasiva originaria. Esa era como la palabra, lo que utiliza Husserl. Ahora, crítica de Henri, dice. En Husserl no es la mirada la que crea el futuro o el pasado, que yo pueda mirar hacia atrás, hacia adelante o detrás, sino, o sea, lo que propende Michel Henry es que yo tenga la posibilidad de, este ahora que estoy viviendo, sintiendo, tenga la posibilidad de mirar adelante, atrás, sino que en realidad en Husserl, porque en Husserl un pasado se ha ahondado tras de mí, y un futuro se alza ante mí. Es decir, en el caso de Michel Henry hay como un requerimiento a que en realidad haya un... a que se trate de un siempre viviendo, o sea, un siempre estar viviéndose y que no se esté alzando la protención y la retención, porque eso sería aplicar esta estructura que es extática a la condición de la vida subjetiva, que sería el tiempo propio, el tiempo subjetivo propio. Bueno, siguiendo un poco con la crítica, Husserl dice, este análisis es el análisis de Husserl del modo de donación de un objeto temporal inmanente como objeto fenomenológico. Este es el punto de la crítica, va a decir, el problema aquí es que estamos aplicando, lo va a decir, bueno, los términos no ayudarán, pero estamos aplicando esto para explicar estamos explicando a partir del tiempo en el que se constituye el objeto, el tiempo propio. O sea, tratar de explicar cómo se da el tiempo de la vida, llamémoslo así, de la vida subjetiva, lo estamos, para explicarlo, estamos partiendo de esto, y son dos cosas distintas, que no se dan del mismo modo. Ese va a ser el punto yo diría, central de la crítica que hace Michel Henry a Husserl. Y esto tiene, claro, a partir de aquí ya se abre un... A ver, pues espera un poco. Un ramillete de... antes de abrir. Creo, tal como lo presentas tú, en realidad parece que el punto está en que ese modelo de análisis valdría... para, digámoslo así, los objetos inmanentes, pero no para la inmanencia de la vida. O sea, valdría, digámoslo así, para el contenido de lo vivido, pero no para el vivirlo. Que no significa que yo esté de acuerdo, pero que sí, pero sí, sí. Pero claro, pero entonces es que el problema es que, vamos, como yo veo ahí el problema, es que estaríamos diciendo, la conciencia... por así decir, hace que sus objetos desborden hacia el futuro y hayan desbordado hacia el pasado, y sin embargo ella misma
es, por así decir, como un punto de identidad permanente y perpetuo, ¿verdad? Sí. O sea, lo que se está diciendo más bien, yo creo, es que, pero, claro, que esa impresión... Pero es que aquí no sería la conciencia. Justamente bueno, por eso Andrea habla de otra cosa. O sea, no, si hablas de conciencia, bueno, pero, no, claro. Pero el punto sería decir la impresión de la vida... digamos, se sostiene sobre sí misma en cierta manera en identidad no temporal, o sea, propiamente sin que haya cambio en esa impresión, sin que haya sucesión, propiamente, vamos, más que cambio, sucesión, sin que haya sucesión, es siempre la misma impresión, por así decirlo. No, cambio hay. Cambio siempre claro. Hay. Pero de bueno, una impresión se pasa a otra. A ver un momento, siempre. Vamos a ver si es el argumento o no es el argumento. Dale, dale. Yo lo que digo es eso. Aquí, tú dirías que la crítica es más bien esa. O sea, esto puede estar muy bien, tal, sirve para explicar cómo, no sé, cómo vemos que se mueve un coche, un pájaro de una rama a otra, cómo se escucha una melodía y tal. Pero en realidad, la vida... que oye, o la vida que ve movimientos, que tiene afecciones, ella no se experimenta a sí misma así. Eso parece lo que se dice. Eso claro, no. No, claro. Pero, bueno, y entonces, ¿la cosa cómo sigue? Porque sí que parece que lo que hay que decir es, bueno, entonces lo que ocurre es que la vida hace que todos sus contenidos, por así decir, desborden, pero ella verdaderamente se mantiene... como un punto de unidad, digamos, sin sucesión. Yo creo que lo que se está diciendo es, en ella no hay sucesión. O sea, ella es una única impresión. Ella sí. Es una impresión... Claro, pero es que en el fondo está la crítica a la intencionalidad. Claro. Aquí está la intencionalidad en el fondo. Yo la tengo, pero... En la vida inintencional. O sea, pero realmente entonces en esa interpretación, la tesis de Henri es algo así como decir, bueno, es que no hay impresiones originarias, hay... una única impresión eterna que la vida tiene respecto de sí misma y por así decir eterno. Las impresiones son distintos modos que la vida adquiere. Eso es. Siempre cambian. Tú pasas del goce al dolor, las impresiones van cambiando, pero siempre están en el momento presente. No, pero en el momento presente quiere decir que el momento... Que no es ese. El momento presente del gozo... ha cesado y ahora es el claro, pero presente, luego hay otro del presente, claro, y otro presente, claro. Y otro presente. La vida siempre está en el presente, solo en el presente. Bueno, pero eso en este esquema lo tienes, porque en realidad eso es como decir, siempre hay una impresión originaria, pero la cuestión yo creo que es más bien decir, ¿esa impresión originaria en realidad cesa o no cesa? ¿Hay sucesión en ellas o no hay sucesión? Agustín, y aquí más bien Agustín, parece que se dice hay reemplazo no. De una impresión es que hay una cosa, por otra es que justamente nada esa más. Fue la en el capítulo de este en lo que expuso en la OCO en su momento justamente ese es el punto de crítica y de ganancia que hay que encontrar en Michel Henry es a ver o sea pero por decirlo perdona que te interrumpa por decirlo Henry parece lo que está diciendo es la vida está en un presente eterno. Sí. Eso es parece claro, lo que está, que sí. Diciendo, sí, sí, está diciendo. Pero que esa es una de las tesis gordas porque en el fondo nosotros nunca nos hemos vivido en el pasado. Nunca. Si siempre nos hemos vivido en un presente, digo. Sí, sí. Donde si una impresión vivido... reemplaza a otra. Ya, pero no es solamente eso. Tú estás en un presente eterno y nunca experimentas pasar nada. En realidad, yo creo que es más bien eso. A ver, digamos. No, me pasan cosas. Te pasan. Pero a la vida que. Claro, lleva razón o no, pero me parece que sí, que es la vida no eterno. Es pasar, la vida no es pasar ni experimenta que ella pase. O sea, no, pero a ver, hay una cosa ahí, es que, bueno, una no, es que son un montón y habría que hacer un dibujo de allá hasta allá, pero ya te tienes que ir. Es lo mejor, me tengo. Claro, porque en realidad él lo que está criticando es que este análisis de la sucesión de impresiones es, pues... en realidad un orden del anonadamiento, eso es una expresión que aparece en el 8 sí, sí, sí. De Encarnación. Anonadamiento en relación a la vida, claro. Claro, pero eso supone que el modelo en el que está pensando es justamente esa contradicción, es que la vida es un presente que está perpetuamente en sí mismo, en el que no hay... Claro, lo que pasa lo que pasa es que el tema aquí... No hay tiempo. Un minutito. A ver, hay una cosa aquí, es que, Agustín, el tema es desde dónde te estás parando a leerlo.
¿Me entiendes? Es, claro, si tú lo haces desde ahí, pues claro, es, o sea, queda todo cerrado. Pero lo que hace Henry, justamente el punto de partida de Henry es el conjunto corporal. Él habla del conjunto corporal y el conjunto corporal va haciendo una reducción a lo que es la autoafección, a lo que es la pasión de la vida, que en realidad no significa que todo queda subsumido, incluso, sino que al contrario, es como hay multiplicidad en la vivencia afectiva. De hecho, habla de heteroafecciones, yo hablo de heteroautoafecciones, porque yo considero que sí hay una posibilidad de una distensión de la vida, distensión atendiendo el curso temporal de la vida afectiva. Es decir, yo siento pena, yo puedo decir de la pena atendiendo de ella. Inicialmente, claro, en un primer momento puede haber un distanciamiento, retención, protección, pero van a estar dotadas materialmente. Si lo hago de ese modo, pueden haber cambios en el curso, no sería una estructura fija como la del mundo. Eso es lo que yo todavía estoy trabajando y bueno, lo estoy intentando. Ahí no, pero eso es una distensión, digamos, fenoménica. Justamente no huménica, porque es que la tensión pero es que yo creo que sí se puede hacer. Ahí hay un sustrato que es el que hace posible esa distensión, que sin embargo él no se distiende. Es que eso es lo que parece que se está diciendo. Claro, pero es que el problema es que si tú cierras él, o sea, el asunto es que tú no, aquí en el tema es que tú no puedes identificar él, conciencia con vida. Es como que, porque claro, es que aquí vida, y esto va a sonar mucho más fuerte, vida, de algún modo, no de algún modo, no, está no conteniendo, pero está dando mundo también. Sí, pero el problema está en que no está dando tiempo, ¿no? No está dando tiempo de la vida. Claro, lo que pasa es que el tiempo de la vida no significa que el tiempo sea el prius de la vida, es al contrario, la vida es prius ahí, o sea, es el antes del tiempo. Entonces no le da la condición originaria al tiempo propio, sino que le da la condición originaria. Y el mismo, es que incluso el mismo Cruce lo va a poner en esos términos, como lo va a dejar ahí como en un bordecito donde tú dices, bueno, de aquí para atrás no, pero digámoslo así, tiene la subjetividad absoluta y un poco como que de acá para allá, pues parece que es oscuridad. Y en el caso de Michel Henry, él va a decir, no, claro, ni oscuridad ni nada, aquí lo que se trata es que has concedido al éxtasis del mundo la condición originaria y por eso no ves la luz de las posibilidades de la, digámoslo así, de la conciencia. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad material, contenido material. ¿Y qué le da el contenido material? Pues el contenido material te lo da justamente, inicialmente lo va a partir de Mein de Viran diciendo la percepción inmediata, pero no esa percepción inmediata, es, él va a hablar de la experiencia interna trascendental, es decir, el darme cuenta, digamos así, en vivo, no a cada instante, pero sí, porque viene el hábito corporal luego, o sea, tú a cada instante no te estás dando cuenta que estás moviendo la mano, pero lo que sí estás haciendo es, tienes un poder corporal que te permite estar moviendo la mano y casi sin la percepción de ello, por hábito ya estás moviendo la mano, pero lo que me refiero es que tienes la posibilidad de que el curso temporal del tiempo propio esté siendo dado por la vida, por tu vida, y por una vida que tiene contenido material, porque tú lo estás sintiendo, viviendo, y eso lo llama él. Eso es lo que, claro, eso se va a referir como autoafección. Pero lo que no va a hacer es, en ningún sentido, no va a dotar al tiempo de condición originaria respecto a lo que es la vida. Eso no. Y justamente ahí está un límite, y es que un riesgo, que es el que tú dices, bueno, entonces no será que es que aquí lo que hacemos es poner la vida como una condición absoluta que termina envolviendo todo y tal. Pues sí, es una crítica posible, pero que se puede mantener en suspensión para hacer una ganancia a partir, digámoslo así, de una situación que yo llamo intermedia. Es decir, donde no, intermedia no significa que no sea radical, significa que lo que haces es mantener las posibilidades de todo lo que es la condición afectiva, de autoafección y de tiempo, no cediéndolo radicalmente a este esquema, manteniendo este esquema respecto al mundo, que me permita hacer descripciones de acontecimientos, de todo lo que ocurre, de sonido, de muchas cosas, pero matizando qué va además del tiempo propio y qué va además, digámoslo así, del tiempo del mundo, manteniendo la condición estática, pero no concediendo a la condición estática, no concediendo a lo estático la condición originaria. Es que el punto está ahí, es decir, si tú partes si no concedes al flujo del tiempo la condición originaria de todo aparecer, no, lo que estás asumiendo es que la condición originaria
es atemporal. No, porque justamente lo que hablamos del continuo resistente, es decir, porque se trata de vida, de vida y mundo, dándose. Entonces, sencillamente, cuando, si yo digo, por ejemplo, no sé qué ejemplo podría poner, él va a partir de Méndez Virán del, bueno, lo va a modificar un poco, pero como el concepto de causalidad, es decir, va a decir, el mundo, va a hablar de continuo resistente. Yo creo que la palabra continuo puede traicionar un poco. Yo diría más bien como siempre resistente. Es decir, yo siempre voy viviendo. Yo no veo que aquí el cuerpo ocupe mucho sitio, porque es más bien como descripción. Es que no lo puede ocupar, justamente. ¿Cómo se vive la vida a sí misma? No hablemos de conciencia. ¿Cómo se vive la vida a sí misma? Y verdaderamente ahí parece que esas dos alternativas son muy puras y son excluyentes. Se vive como una identidad absoluta respecto de sí misma. Es que no se vive, es que la vivo, es que ese es el tema. Bueno, o la vivo. La vivo yo, es decir, es que ese es el punto. Porque no, sé, pero yo sé, no veo que ese sea el punto. Yo entonces me vivo como un presente perpetuo cuya identidad no se modifica en el tiempo, mientras que aquí se... No, sí se modifica porque momento, vive déjame, el mundo. Déjame un momento. Mientras que en otro esquema es, yo lo vivo como una identidad, verdaderamente, porque siempre es mi vida, y sin embargo, esa identidad está siempre modificando, digamos, su fuente de originalidad, su punto fuente, en el cual, por tanto, la diferencia entre los ahoras es una diferencia que pertenece al corazón de la identidad de la vida respecto de sí misma, en el otro planteamiento... Pero no, yo te digo que esos son los dos planteamientos y que no me parece a mí que... Mira, yo te voy a leer un poquito, desde Michel Henry, si os parece. Dice, ¿cuál es el origen de la impresión si no es ella misma? Si ninguna impresión tiene el poder de arribar por sí misma a su condición, fragmento de carne impresiva que se modifica sin cesar y se transforma no en la nada, sino en una modalidad nueva. Siempre presente de esta misma carne, origen en fenomenología. Origen en fenomenología designa origen del ser, su principio, aquello que le hace ser lo que es. El origen del ser es el aparecer, el origen de la impresión es su aparecer, un aparecer tal que todo lo que se revela en él adviene como fragmento o momento siempre presente, siempre real de la carne impresiva de la que hablamos. No es el aparecer del mundo cuyo fuera de sí excluye, excluye a priori la posibilidad interior de toda impresión concebible, sino el aparecer de la vida, que es la vida en su fenomenización originaria. Dice, solo retenemos aquí algunas notas de la fenomenología de la vida a la que se remite la fenomenología de la impresión. Aquellas en las que el aparecer originario de la impresión se revela no siendo otra cosa que el de la vida. Consideremos la impresión más bueno, luego voy a poner un ejemplo y va a partir un poco del dolor y tal. Pero lo que te quiero decir es que no, yo creo que el requerimiento es que, hay que atender desde la, es decir, esto da la posibilidad a que tú, por un lado, te abras a todas las posibilidades de la vida y no considerando mundo, sino en mundo, viviendo mundo, mundo a ti y tú a mundo, es como una cosa, es un doble movimiento donde hay diferencia, donde puede mantener la diferencia ontológica dotada de condición material, mientras que con esto otro, pues yo, es que no, fíjate, lo, no lo puedes yo es hacer. Que eso no lo veo, no veo sí. Que aquí la cuestión sea cómo describes el aparecer del mundo, sino que es más bien cómo describes el aparecer de la afluencia inmanente, de la afluencia de la vida. Yo no creo que el mundo sirva aquí para decir, bueno... No te menciono el mundo porque tú lo trajiste antes diciendo que se trataría de la vida en un perpetuo. No solamente no se trata de la vida, es que la vida ya de por sí, o sea, estamos hablando de la vida como una especie de abstracción en un presente eterno. No, estamos hablando de vida que está viviendo, o sea, yo estoy viviendo mundo, o sea, yo estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora, no estoy viviendo un presente como una abstracción de esto, no. Eso se podrá hacer una crítica en el último Andrí, pero inclusive hasta la primera parte de encarnación, eso no, es que no cabe, no cabe porque además es que lo dice. Pero ahí yo la duda que tengo, o sea, es que no, por volver un poco atrás en el esquema, porque ahí se habla de impresión originaria. Entonces mi pregunta es, esa impresión originaria,
esa impresión originaria, en ese esquema, que es el que has dibujado, pues el que utiliza Husserl, habría que diferenciar en esa impresión originaria contenido intencional. Eso es. De, digamos, ese contenido ilético, ¿no? O esa ile de la materia. La impresión originaria de la que estaríais hablando, de la que se estaría hablando, sería el propio contenido intencional, o sería la ile. Ese es el punto, claro. Es que el tema es que Michel lo que dice es que el problema es que mató esa, o sea, mató la impresión originaria al considerarla justamente desde la intencionalidad como ile. Claro, lo que pasa es que ese, o sea, la ile de material, esa no sería ni siquiera contenido perceptivo. No, claro. Es que ese es el tema, claro. Contenido de sensación. Claro, eso es, claro. Es que ese es el tema. Por eso estamos aquí. Por eso él habla de modos. Por eso él no puede hablar de sentido. La palabra sentido no está ahí. Él habla de modos. Para Henry dices. ¿Cómo? Para Henry dices. Claro, claro. Claro, claro. Y entonces, claro, yo me pregunto, el movimiento, ¿cómo puede carecer de sentido? Está la pregunta en este esquema. Yo, ¿cómo funciono con sentido? Si la vida es este elemento universal constante, pero estamos... lo acepto, vale, muy bien, pero ¿cómo me muevo? ¿Con qué sentido? ¿Cómo sé yo retencional y sobre todo proyectivamente que voy en un sentido, que hago un cumplimiento? Esta es la cuestión. ¿Cómo hago esta distinción? No, porque ahí lo del sentido no entraría, porque la vida es autorrevelación. Sí. Es autorrevelación, no es búsqueda de sentido. Sí, es pero que, claro, eso implica, si la vida es autorrevelación, y en el fondo de este asunto hay una expresión teológica, ¿no? Sí. Claro. Entonces, diríamos que está como convalido autorrevelación con la providencialidad del mundo, porque el conocimiento de alguna manera es una aletheia, ¿eh? de esa providencialidad. No, pero por eso, claro, habla de la pasividad, por eso habla de la pasividad él aquí, ¿no? A ver por dónde está. Él habla de la absoluta pasividad. A ver, se nos ha echado el tiempo encima. Creo que Agustín, nos debemos un café tú y yo. No, pero más cuestiones o preguntas. Yo es porque tenía un último. A mí esta cuestión del dispositivo de subjetividad y el tiempo, yo lo veo clarísimo. O sea, me parece muy preciso. ¿Te parece qué? Muy preciso, clarísimo. En cuanto que cada momento va tomando antigüedad y se va desplazando y va existiendo como antiguo, punto. O sea, es que no veo cuál es el problema de que no se diga que hay un presente que se está representando cada momento sin ser la misma cosa, cada representación, ¿no? Lo que me... tal con Henry y la exposición... es que esta, o sea, salir de la fenomenología y entrar otra vez al tema de si el mundo y la constitución subjetiva están con diferentes estratos y que hay que estar analizando cada uno, que no me parece fenomenología, me parece un poco volver a lo que Levinas dice que es el psicologismo, ¿no? Una visión de la conciencia. Y yo creo, sinceramente, que habría que seguir en la línea de la constitución de la subjetividad, de la subjetividad radical. Eso que tú mencionas de la conciencia, no eso que mencionas de la psicologista. Eso que mencionas de la conciencia, pues inclusive un poco justo lo que estamos discutiendo ahora de la, porque inclusive, aunque no lo parezca aquí, es Levinas viene de acá y Henri viene de acá, y el punto de crítica es común, o sea, a lo que apuntan los dos es lo mismo, solo que el uno viene desde Levinas desde la exterioridad a ganar
a ganar esto, y no en clave de conciencia, sino de otro modo que ser, y en el caso de Michel Henry, desde una radicalización de la vida subjetiva, de la vida misma, de la autoafección. Claro, eso yo le trataba en algún sitio y luego te paso si quieres el texto, pero no, yo solo que el tema de decir la vida suena muy bonito. No, es que no suena bonito, es que realmente pero puede ser está explicado. Psicologista, no, no es justamente no es eso. No, claro. Es que de psicologista no tiene nada que ver. No es psicologista. ¿Dónde estaría la individuación entonces? ¿Cuál sería el rasgo de individuación? El rasgo, digámoslo así, es el de la. Claro. Diría, había como una parte, un comienzo que sería el comienzo de la, el comienzo sería el de la, en primer momento sería como de la percepción inmediata, pero que eso tendría una condición mucho más material de ver qué veo, ver qué siento, ver qué vivo, el darme cuenta que me estoy dando cuenta, ese sería un primero. Luego, claro, y ahí viene una de las objeciones que le hace a Henry cuando tú hablas ahorita de la individuación, y es, claro, hasta qué punto, si tú estás de lleno en la autoafección, tienes posibilidad de tener algo así como una hipóstasis a la Levinas. Claro, claro. Eso no lo tienes, pero justamente es cuando Henry propone lo que considera lo que es la vida absoluta. O sea, hace una distinción entre lo que es la vida y lo que es la vida absoluta, que en ese sentido lo hace. Claro, lo hace a partir de, por ejemplo, de fenómenos como el gozo, el dolor, la vivencia del sufrimiento, que él no lo lleva incluso a las últimas, digámoslo así, a un sentido tan fuerte y tan bonito como lo hace el mismo Levinas con la vergüenza, con el cansancio, con otro tipo de fenómenos que dan más de sí para las descripciones, pero que sí lo deja indicado como una posibilidad desde lo que es la autoafección, y que es uno de los requerimientos que yo hago. Yo creo que sí se debe atender. Digámoslo así, en ese abrazo de la vida que él llama como condición originaria, se pueden atender este tipo de fenómenos de la vida afectiva, no a la Levinas, porque ya la Levinas es ya de vuelta, que lo de Levinas es precioso, pero ya requiere incluso el tiempo, yo incluso traía algunos textos de Levinas preciosos respecto al tiempo y tal, pero que yo creo que sí favorecen mucho un ejercicio fenomenológico mucho más, mucho que pueda servirse en algo de este esquema sin que sea un esquema fijo, sino que sea, digámoslo así, con las posibilidades que da el curso, que en este caso no sería el curso temporal originario de la vida subjetiva, sino que sería el curso originario de la propia vida en sus posibilidades de viviéndose en el tiempo, de viviendo la vida del curso temporal. Y desde ahí ir a atrever alguna altura, no, se pueden atrever muchas descripciones, un poco lo que creo que está buscando por ahí Jesús Miguel con la vida afectiva, con las afecciones y tal. A ver, ya se nos echó la hora encima, yo tenía aquí un último, de hecho nos hemos quedado en la introducción, o sea, de hecho se nos echó todo encima, ni siquiera toqué nada de fenomenología material, no toqué nada de encarnación, apenas nada de encarnación. Bueno, pero yo creo que es un buen abrebocas. Sencillamente quiero terminar un poco con ese tono coloquial y distendido del principio, y no quiero terminar con algo así como tan apretado. El tema que yo había propuesto desde el principio era el tiempo de la vida y los motivos en la libertad. Esto que parece tan arduo y tan bueno y que parece tan enrevesado, pues es que en esto nos jugamos mucho, porque, y que es una de las apuestas que yo hago a partir de Michel Henry, y es que yo creo que no se trata solamente de las que hay que hacerlas de estas descripciones en la condición material, sino que en este vivir la vida, viviendo mundo, y esta manifestación como continuo resistente, no sea solamente, digamos, en la condición de yo siento que toco libro o de la autoafección propia, sino que en ese vivir mundo se abren como otras fases de la propia vida en la autoafección misma, que en su finitización, en su ocuparse, en su sentir, parece que requiere algo así como una especie de vuelco de sí, que es hipóstasis, pero que no sería una hipóstasis de otro modo que ser, sino como de un darse más a la acción, un poco más como al blondel de la autobiografía. Pero bueno, eso sería otra cosa. Os cuento sencillamente una, para terminar, un poco otra historia, que son para mí invitaciones a la filosofía, como debe ser. Un alumno de comercio de una de las universidades donde trabajo en Tokio, cuando comentábamos en alguna clase acerca de aquello a lo que querían dedicarse al terminar la universidad,
decía que tenía como sueño de su vida empezar a trabajar con su padre en el restaurante de sushi de la familia, que era un restaurante bueno, que llevaba años, muchos años. En japonés se dice sushiya. Sushiya es como tienda de sushi. En esa misma sushiya quería pues, seguir trabajando, pues ahí había trabajado sus abuelos y sus bisabuelos. Ciertamente, por lo que yo sé y sabía de este chico, creo que él puede trabajar donde quiera, incluso dedicarse a otra cosa con el patrocinio familiar. En el mismo instante, yo me preguntaba por qué hablaba con tanta pasión e ilusión de ese futuro trabajo donde básicamente tendrá que aprender a cortar bien el sushi y quizá en un futuro administrar este negocio de sus antepasados. Este chico efectivamente tiene las cualidades personales no solo para dedicarse a otra cosa, sino los medios económicos para aplazar por un tiempo sus obligaciones profesionales una vez se gradúe, y también de sustento propio si así lo quisiera. Aquí viene lo que le escuché decir con tanta espontaneidad. Decía el chico: yo es que he decidido dedicar el resto de mi vida a atender la tienda de sushi porque no se trata solo de administrar, cortar y servir sushi, sino que estoy convencido de que con ello puedo hacer disfrutar a la gente, ayudar a que la gente sea feliz y hacerle bien. Esto suena un poco naif, ¿no? Esto que decía no lo había sido siempre para él, claro, sino que dijo haberlo descubierto cuando era niño, de niño. Alguna vez acompañando a su padre en la tienda, en la sushiya, en el restaurante de sushi. Esto luego de haber entendido el comportamiento de su padre cuando sirvió sushi a una niña que iba acompañada por un médico. Ese día notó que su padre se esmeró en pasar por fuego, cosa que no se hace habitualmente, solo con algunos sushis, pasar por fuego el sushi, cuidando el punto de cocción con un extremo cuidado y tardando más tiempo de lo habitual. Además, haciendo este procedimiento con tipos de sushi con los que usualmente no se hace tal cosa. Pasar sushi por fuego, pasar un... Es que es impensable. Bueno, algunos sí, pero hay unos que sería, es una afrenta, vamos. Solo quiero dejar indicado que es a esos fenómenos... Ah, perdón, un poquito más. Dice: resulta que luego, al preguntarle este chico a su padre sobre aquella situación que había despertado su curiosidad, este le dijo que una semana antes del hospital que hay cerca de casa había venido al restaurante ese médico y le había contado que tenía una paciente de 9 años que le encantaba el sushi, pero que por el tipo de enfermedad que ella tenía no podía comerlo crudo, pero que sin embargo sí podía intentar ofrecerle algunos un poco hechos, bajo el cuidado y la compañía del médico, y que quedaría muy agradecido con él si favorecía tal cosa. Resulta que se trataba de una paciente de 9 años con los días literalmente contados y que tenía la ilusión de ir a una sushiya. Yo anoto además que para todo japonés y no japonés, una sushiya es un lugar tremendamente divertido, una experiencia muy familiar, y para los niños es toda una fiesta. Se trataba casi de uno de los últimos deseos de una niña que estaba muriendo, y quien efectivamente murió unos días después. Yo no me detendré ahora, digamos que ya no da, a analizar esto que os acabo de contar. Os lo dejo para vuestro pensamiento en los términos que hemos discutido y expuesto hoy. Solo quiero dejar indicado que ese fenómeno de esta índole en la vida de las personas que los viven de cara, despiertos, no atontados, a lo que yo denomino motivos en la libertad. Es decir, quien vive estos fenómenos de modo despierto a la vida, a la verdad, de sí, de los otros, es a lo que yo llamo motivos en la libertad. Y ha sido quizás este chico, para este chico, un motivo en su vida de libertad. Ojo, aquí motivo no tiene un componente abstracto, tiene un componente dotado, carnal, que no es de sentido como dar sentido, sino como una vivencia vívida, sentida de sí, y que su posible distensión no sería una distensión en los términos de fases continuas, sino de fases que tienen una misma secuencia, sino que puede ser incluso cambiantes en el curso temporal afectivo. Es a esto lo que yo denomino motivos en la libertad, de donde lo que viene de inmediato es aquello que se hace con acontecimientos análogos al que os acabo de contar. Es decir, aquí de lo que se trata es no solamente de la autoafección, sino que es que en la autoafección se nos está jugando también lo que yo hago con aquello que estoy viviendo. Y en ese sentido no se trata de un cerrar la vida
en una condición de eterno presente como para sí, sino que es mundo también dándose. Aquí se trata de eso que pasa, de eso que nos pasa, que deja como al descubierto esta nuestra vida abierta en el disfrute, el gozo, el dolor, el tiempo del mundo, el tiempo de la vida, su abrazo. Henri utiliza esta palabra abrazo, es como estrechamiento vigoroso. Esto es, yo lo llamo, y la expresión es, todo el concepto lo estoy pensando, la palabra, esto es vivido en una subjetividad singular, no es ajena, no es abstracta, jalada, alada, de un bien no ha sido, no es que yo tenga como un bien agarrado del que hago todo, sino como que alado de otro modo en la propia vida y exigida en la propia libertad. Y es en ello, atravesando en ello y como de vuelta de sí, que la pena, que puedo atender la pena, la tragedia y la vergüenza, podemos, digámoslo así. Se trata, y termino, de esa libertad de quien consiente del verbo consentir, permitir así, en lo invisible y más verdadero lo que le es manifiesto, no ser ajeno o vivir de espaldas a las tramas y traumas donde nos jugamos posiblemente aquello más verdadero de nosotros. Yo os agradezco, ha estado un poco animado y tal, creo que esta sesión es de verdad es un poco apretada, y además que yo lo voy estudiando y de golpe tengo que soltar todo esto. Yo estoy en Tokio todo un año solo pensando cosas de estas y estudiándolas, a veces mejor, peor. Y yo le agradezco infinitamente a Agustín por darme ocasión de discutirlo, y además que de enseñarme todo esto. Y como os he dicho, esto es un proyecto para muchos años, para pensarlo en serio, despacio, con juicio y con rigor. Y creedme que no se trata solo de psicologismo, no se trata de palabrería. Hay mucho más de esto de lo que vosotros, no lo digo ni por halago personal ni este tipo, porque además esto de lejos es mío, es de muchísima gente, muchos años que ha intentado ver esto, y todavía incluso nos descomponemos aquí nosotros tratando de ver la verdad de esto. De ver qué vemos. No es una lucha de egos, y eso tenerlo absolutamente a la vista, y os agradezco muchísimo a todos. Muy bien, pues gracias a ti. Bueno, entonces el lunes que viene no tenemos clase, y el otro tampoco. Volvemos el 9 de abril, exactamente. Vale. Os recomiendo un poco, que no lo terminamos de trabajar, de este libro. El tercer texto es la traducción de esto que comenzamos que os comencé a explicar. Los términos están más o menos en esta línea. Se llama El tiempo fenomenológico y está en este libro, La filosofía y el bien. Agradecimientos a García Baro, que acabamos de publicar con la traducción de Ranz. Entonces os mandaremos el texto. Bueno, en realidad sí, es Graciela quien va a dirigir la siguiente sesión. Quizá antes de las vacaciones. Sí, en estos días, seguramente. ¿Esa es la traducción del artículo que está en Entretiens? Sí, es este. Oye, esto lo tienes que parar. ¿Apagaste? No lo apagué. Ah, bueno, no pasa nada.